Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a cada uno. Escuchemos a Dios en este domingo 28 de mayo de 2023, solemnidad de Pentecostés. Celebramos en nuestra iglesia el don del Espíritu, la nueva alianza de Dios con los hombres, la nueva ley inscrita en los corazones que nos mueve desde dentro. Dice San Pablo que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos une en una misma fe, hace de nosotros iglesia, hermanos, hijos de un mismo Padre. San Juan en su Evangelio nos dice que Jesús, el día de la resurrección, se hace presente en medio de sus discípulos, evidenciando que todos pueden tener una relación íntima con Él. Si Él está en medio de ellos, nadie es mayor o menor, más o menos importante. Ellos estaban llenos de miedo a los judíos, pero Jesús les dice: paz a ustedes, y luego los envía y sopla sobre ellos diciéndoles: reciban el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo cuando acogemos la paz de Cristo, que se realiza cuando hacemos de Él nuestro Señor y Dios, el centro de nuestras vidas, cuando lo escuchamos y obedecemos, cuando subimos con Él al monte de las bienaventuranzas y desde ahí miramos y juzgamos la realidad. También recibimos su Espíritu cuando aceptamos ser sus discípulos y misioneros, acogiendo su encargo de ir en medio del mundo como instrumentos de Dios, anunciando la buena noticia que en Jesús hay reconciliación y salvación, que en Él encontramos el camino para ser una nueva humanidad. Son incontables los dones con que el Espíritu de Dios nos reviste para cumplir nuestra misión. Desde el día de nuestro bautismo hemos recibido su presencia constante. Recibimos el don de ser hombres y mujeres nuevos, capaces de vencer la muerte por la obediencia a la palabra de Cristo que nos habita, por la nueva alianza de la que somos partícipes. Lo importante de los dones y carismas que recibimos es que los pongamos al servicio de los demás, sirviendo y lavando los pies como hizo Cristo, y que anunciemos la comunión viviendo esta misma entre nosotros como hermanos y hermanas que forman un solo cuerpo. Abrazando el Espíritu de Dios, ya no tenemos miedo porque vivimos en la luz y en la verdad. Ya no somos débiles porque es en nuestra debilidad donde se muestra y realiza el poder y la fuerza de Cristo. Ya no estamos tristes porque hemos sido sanados y reconciliados, y la alegría de vivir para siempre, de no estar nunca solos, de ver al Padre por la eternidad, llena nuestros corazones y nos anima a soportar cualquier sacrificio, que es nada comparado con la gloria que aún está por venir. Feliz fiesta de Pentecostés. Paz y bien, que Dios te bendiga.